Bueno, repito, ¿por qué Rubio tiene más visitas que nadie, más visitas que yo, más visitas que 2.000 personas o 20.000 personas que tienen canal en YouTube y suben vídeos? ¿Por qué? Porque comunica bien. Porque lo habéis dicho antes, porque es más gracioso. Más gracioso, comunica bien, sabe comunicar. Y es el mismo, si no fuera el mismo, o por lo menos crea un personaje que se parece a él. ¿Vale? Porque al final es un personaje, es el mismo, se ha creado a sí mismo. Y el personaje de Rubius vende muy bien. ¿Cómo ha aprendido? Haciendo el mar. Haciendo vídeos y viendo lo que funciona y lo que no funciona. Y ha seguido haciendo lo que le funciona. Seguro. Tan seguro que al principio no tenía tantas visitas. Hizo uno, dijo, esto funciona, voy a hacer lo que funciona, voy a seguir. Lo que no funciona lo voy a quitar. Para estudiar y para todas estas cosas pasa lo mismo. Tú tienes que hacer lo que te funcione y lo que no funciona dejarlo. Pero el caso es que aprendió a comunicar. Está claro que es un buen comunicador. ¿Quién más tiene éxito? Aparte de técnicamente, Ariana Grande, ¿qué pasa? Que canta bien. Que canta bueno. ¿Cuánta gente hay más que canta bien en el mundo? Sí, muchas, pero son crack. Una manera. No. Seguro que habrá 1.000 personas, o 1.000 chicas, o 1.000 chicos que son guapos y cantan bien. Pero no los que triunfan siempre. Porque ella y no otra. Pues seguramente porque se venderá bien, será graciosa, será ella misma. Eso es muy importante. Si tú no eres tú mismo, no vas a vender nada. Si tú no eres tú mismo, no te vas a sentir bien contigo mismo y eso comunica. La cámara, tú no puedes engañar a la cámara, yo no puedo engañar a la cámara. La gente lo ve y dice, este tío no me gusta. ¿Por qué? Hay algo, ¿vale? Y ese algo es, hay gente que es que no, y otra gente que sí, que vende. Y eso también se aprende, quiere decir, hay técnica.